Ayer a las 4:22 aproximadamente, enfrente de mi trabajo, barbería Deluxe, se hurtó mi moto. Ahí, siendo que yo quería salir unos minutos antes, ahí dejé mi llave por él, siendo que me olvidé una plata, ¿verdad? Por el cual yo iba a hacer la compra. Ahí, a medida que yo entré dentro de la barbería, pasaron unos 10, 5 minutos aproximadamente. Ahí, cuando salí afuera, ya no encontré llave. Tiempo suficiente para que el malviviente lleve tu moto, por lo que se puede ver en el Sí, circuito cerrado. ahí como ven en el circuito fue bastante rápido y Y facilitó que la llave estaba puesta, ¿verdad? facilitó bastante para él. ¿La característica de tu moto cuál es? Sería un Leopard HT gris de motor 150. ¿Cuántos años de uso tiene? 3 años de uso tiene. Me decía que hasta hace poco tenía rastreo, ¿verdad? Sí, hace 18 días aproximadamente tenía. Ahí mandé sacar por algunos gastos personales aparte, ¿verdad? Ya creía que era lo suficiente para 3 años, Sí, ¿verdad? y 3 años yo pensé que estaba Ya más chamaco ya ya. nadie iba a querer mi moto, decía, ¿verdad? Pero no era así. Una lástima, ¿verdad? ¿Eso en qué parte mismo ocurrió? ¿En qué dirección? Enfrente de la barbería Deluxe sobre Avenida Carlos Domínguez. Ah, en el centro entonces, Ahí en ¿verdad? el centro mismo. Sobre Carlos Domínguez. Sobre Carlos Domínguez. Y decime una cosa, ¿usted hizo la denuncia en la comisaría? Sí, hice en la comisaría segunda. Ayer. Ayer. ¿Y labraron alta la gente de la comisaría de tu denuncia? ¿Se labró Ahí, alta? ellos me hicieron el acta todo completo, ¿O me dijeron que ya estaba. firmaste algo? Sí, firmé un cuaderno allá en la Firmaste un comisaría cuaderno. segunda. Entonces hiciste la denuncia porque llamativamente no salió en el informe de hoy. Y bueno, por lo menos se tiene la característica de este muchacho que se ve, tiene un kepis, un anteojo, un muchacho flaco. Y ojalá que puedas volver a recuperar tu prenda, Francisco. Ojalá, porque es un elemento de trabajo, ¿verdad? Para mí, que yo los domingos de tarde también, después de trabajar acá en mi peluquería en casa, hago entregas de pancho prensado, así me viro de mí mismo para hacer un trabajo a más, para conseguir así una plata diferente y, ¿verdad? Para mí también. Usted es peluquero, ¿verdad? Sí, yo soy peluquero ahí entre semana también y los domingos trabajo en casa aparte y los domingos de tarde hago entregas de pancho prensado para algunos gastos, ¿verdad?